para mí, ese relato que me hacía don Rafael, un viejo liberal, bueno, ya dije su filiación, de los años 40. Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven a esta hora, que participan de este conversatorio de una nueva tertulia Cueva de Letras. Hoy tengo el honor, el placer de contar con la presencia del maestro Alberto Antonio Verón, poeta, filósofo, recientemente premiado con mención de honor con su obra Librería de Viejo, de la cual hablaremos al lado de un maestro total con el que he tenido el placer de compartir en muchas ocasiones, el doctor en literatura Rigoberto Gil, que está con nosotros y que nos acompaña en este conversatorio. Escritor, maestro de la Universidad Tecnológica, los dos, también muy premiado a nivel de literatura. Tuve el placer de leer Mi Unicornio Azul y he tenido el placer de leer Librería de Viejo, del maestro Alberto Verón. Aquí estamos los dos, tenemos estos dos invitados de lujo, estas dos luminarias, con las que quiero contarles una anécdota muy especial. Fueron con ellos que dimos inicio a los programas de Tertulia Cueva de Letras hace 2 años en plena pandemia. Ellos abrieron la biblioteca pública. Ahora ellos están acá para seguirnos diciendo que la biblioteca está viva y vibrante. Entonces, la Alcaldía Municipal de Pereira, gobierno de la ciudad, la Secretaría de Cultura de Pereira y la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía les dan la bienvenida a esta nueva Tertulia Cueva de Letras, un conversatorio con el maestro Alberto Verón y el maestro Rigoberto Gil. Bienvenidos, con un fuerte aplauso, y que comience esta noche. Bueno, muy buenas tardes a nuestros invitados. Muchas gracias a Carlos Vicente por esa presentación, por la invitación que nos hace a estar acá para hablar de algo que tanto a Alberto como a mí nos interesa mucho, y es lo que tiene que ver con el oficio de escritor, con el oficio de pensar, con el oficio de ejercer en ese sentido una práctica que es muy necesaria en nuestro país, que es la de construir memoria y de trabajar a partir de la construcción de una palabra personal, individual, una mirada de mundo, y en ese sentido poder buscar la posibilidad de dialogar, de entrar en contacto con posibles lectores y con personas que estén inquietas por los temas que a nosotros nos han inquietado siempre. Me place presentar a Alberto Verón Ospina, un escritor, un filósofo, un profesor muy conocido en nuestro ámbito del eje cafetero. Alberto es doctor en Historia de América Latina de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Es profesional en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas. Ha sido periodista, ha ejercido la crónica o la crítica y la crónica cultural desde hace muchos años en la ciudad. Es autor de una serie de libros muy importantes para nuestra memoria cultural. Por un lado, una serie de ensayos muy académicos, muy bien pensados sobre temas que nos atañen a muchos. Entre esos libros puedo mencionar uno del 2005, Walter Benjamin, Pensador de la Ciudad, Usos y Recepciones de América Latina, en América Latina, Filosofía y Memoria, El Regreso de los Espectros, un libro de 2007, Víctimas y Memorias, Relato Testimonial en Colombia, y uno de sus últimos libros en ese campo del ensayo, Entre Cerros y Montañas, Memorias de Resistencia en Quinchía, Colombia. En ese sentido, pensando en este tipo de trabajo que Alberto ha hecho, debo decir también que él es el director de un grupo de investigación reconocido a nivel nacional que se llama el de Memoria, Filosofía y Memoria, y como poeta ha publicado 2 libros en especial,
un libro que me gusta mucho, que es del año 1999, un libro que si lo admitimos dentro del plano de la literatura que hemos hecho en nuestra localidad, es un libro que abre puertas, Paisaje Urbano del Siglo que Amanece, con el cual ganó una convocatoria de la colección de escritores pereiranos, y el último libro publicado por él también en la colección de escritores, Librería de Viejo. Pero también dentro de su faceta tenemos a este escritor Alberto Verón, que cabalga entre la poesía y el ensayo, y en ese sentido hay dos libros también muy especiales, Caminar y Detenerse de 2018 y el último, que lo tengo aquí conmigo, Cuadernos de Confinamiento, un antes y un durante a propósito de su experiencia muy personal, pero que nos atañe a todos, del confinamiento social a propósito de la pandemia. De modo que, Alberto, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación en la Cueva de las Letras. Yo quisiera plantearle a Alberto como cuatro momentos especiales y que nos cuente precisamente de esos cuatro momentos que me parecen fundamentales. El primero es su formación universitaria, sus estudios en filosofía, su labor como cronista cultural. Alberto, ese sería como el primer tema. Me gustaría que nos hablaras un poco de ese comienzo tuyo, no solamente como académico, como filósofo, sino también como escritor, en un tiempo en que los dos lo sabemos por las cosas que hemos investigado en nuestra ciudad, pues haces un trabajo muy interesante a nivel de la ciudad, un trabajo en torno de los temas de la modernidad y de la posmodernidad en un momento en que esos temas casi no se hablaban. Me gustaría que nos hablaras justamente de ese primer momento. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo lo podrías sintetizar? Muy buenas tardes a todos ustedes y gracias al profesor Rigoberto Montoya por haber aceptado esta invitación. Siempre para mí será muy, muy, muy significativo estar observando los anaqueles de la Biblioteca Pública de Pereira, Ramón Correa, por lo que significó para nosotros como tempranos lectores de la biblioteca, por allá en los años 80. Y esa experiencia de los años 80 nos la marca o nos la define dos instancias muy valiosas. Una, el taller literario Luis Vidales, que funcionaba en la Casa de la Amistad con los Pueblos, ya eso hoy no existe, estamos hablando de 1982 y estamos hablando de una hoja literaria de la que mi amigo José Fernando Marín Hernández fue alguien que estuvo muy cerca de ella, como fue el Elefante Rosado. Yo diría que allí hay como ese momento inicial, ¿sí? Luego creo que son las búsquedas de la formación profesional a las que usted hacía referencia, los estudios de filosofía y letras en la Universidad de Caldas, en un momento muy conflictivo del país, en la segunda mitad de la década de los 80, y el acercamiento también a una ciudad con unas particularidades literarias, por lo menos de una sensibilidad cultural y una tradición cultural un poco más antigua que la nuestra, y era la ciudad de Manizales. Después va a venir prácticamente a principios de la década de los 90, como mis inicios en el mundo del periodismo cultural, y allí una figura como dos personas de Manizales, María Virginia Santander Mejía, que dirigía la revista Integración, y Orlando Sierra Hernández,
que era el jefe de redacción del diario La Patria, que también había estudiado filosofía y letras en la Universidad de Caldas, pues como que abrieron un poco también el interés de vincularse más al tema de la prensa cultural. Entonces ya cuando estoy en Pereira, esos escarceos con el mundo del periodismo cultural me sirvieron para participar de un trabajo periodístico como coordinador del suplemento cultural del día, bueno, hoy el diario, en ese momento el diario de Lotún, que se llamaba el Semanario Cultural de las Artes. Y en el Semanario Cultural de las Artes estamos hablando, sí, que somos un poco como la generación del 91, ¿no? La generación de la que nos tocó como vivir todo ese proceso de esa Colombia que buscaba una mayor integración, que buscaba salirle a la, escaparse de ese designio de la guerra. A mí me parece que ese Magazine Cultural de las Artes cumplió un papel muy interesante en ese momento, y fue justamente de hacer un reconocimiento a esa diversidad de la cultura. Usualmente cuando se habla de los magazines culturales o de la prensa cultural de fin de semana, se piensa o se pensaba eran los formatos de la poesía, de la literatura, de la llamada música y el cine culto. Y en ese momento fue una experiencia muy interesante, porque tras de ese suplemento cultural de las artes empieza a emerger una generación de jóvenes, de artistas, que empezamos a publicar allí y también a experimentar en formas con ese suplemento. Lilian Salazar Chuffi, Guillermo Costaín, el mismo Rigoberto Gil Montoya, Gustavo Colorado Grisales, Héctor Escobar Gutiérrez, José Fernando Marín Hernández, Dioscórides Pérez, Dora Cecilia Ramírez. Bueno, uno puede empezar también junto a esos escritores a la emergencia de un tema que sí considero que fui pionero, pues si de algo tal vez uno se pueda autoindicar el haber sido pionero, que fue el tema de mirar la ciudad y de mirar la cultura popular. Entonces esa fue una sección que se llamó Señales para encontrar la ciudad y que se sostuvo a la larga de la década de los 90 en un momento muy complejo de Pereira, que fue todo ese proceso de romper físicamente con la Pereira tradicional y pasar a una ciudad más moderna. Y digo romper porque se dieron muchos ensanchamientos de vías, se generaron muchos espacios nuevos que rompieron como las tradiciones comerciales, de construcción del antiguo centro de Pereira. Y en esa sección de Señales para encontrar la ciudad, creo que empezamos a hacer un registro que a usted mismo Rigoberto Gil luego le va a valer a principios del 2000 en ese hermoso ensayo suyo que se llama Pereira Visión Caleidoscópica, poder decir, bueno, es que ese pálpito, ese espíritu, ese sentir de una, entre comillas, posmodernidad, empezó a ser apalabrado en esas páginas de ese suplemento de una ciudad intermedia como Pereira, semana a semana, crónicas sobre la zona de la galería, sobre el barrio Berlín, sobre los extramuros de la ciudad de Pereira, donde se recogían esas voces de la Pereira informal, la Pereira de la calle, lugares de la ciudad que ya han desaparecido, hicieron parte como de ese momento de transición de esa Pereira tradicional a esa Pereira moderna. Y reitero por último que sería importante
recuperar como patrimonio de la memoria cultural de la ciudad esas crónicas, esos textos de señales para encontrar la ciudad. Bueno, Alberto, pues agradezco esa mención precisamente a señales para encontrar la ciudad, y lo agradezco porque es como un momento, años 90, comienzos de los años 90, en que incluso, hay que decirlo, empieza nuestra amistad, al lado de la amistad con Gustavo Colorado, con José Fernando Marín, y creo que eso nos va a servir a todos como para empezar a preguntarnos por temas necesarios dentro de ese desarrollo social y cultural que del cual nosotros fuimos testigos en ese momento, y como lo dice Alberto, pues ahí hay un trabajo que habría que rescatar y repensar, como es el de señales para encontrar la ciudad. Y yo quisiera agregar en ese sentido, Alberto, este segundo momento que me interesa que nos hables, que sería el de la labor docente tuya y las preocupaciones intelectuales tuyas, porque están vinculadas con ese primer momento, pero lo que yo noto es que también el hecho de este segundo momento va a ser muy importante, en el sentido en que vas a plantear una mirada a la ciudad y a los procesos culturales desde un ámbito académico. Es decir, no se trata solamente de una apuesta por lo que se siente empíricamente como ciudadano, como paseante, sino que ya hay una preocupación también por pensar la ciudad con categorías que vienen justamente de todo el trabajo intelectual que habías hecho, pero también una formación que recibes a nivel universitario. Pienso que en esa labor intelectual viene ese Alberto Verón Ospina con una formación académica que pone que le sirve de base para reflexionar en torno de temas de la cultura desde otro ámbito. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco de ese segundo momento y de dónde surgen esas preocupaciones intelectuales, si las podemos asumir como nuevas o las podemos asumir como parte de los diálogos que justamente tienes desde el ámbito académico. A ver, indudablemente reconocer la labor del profesor, y en este caso la labor del maestro, es algo sumamente importante, porque por un lado es muy difícil llegar intuitivamente a los libros. Es necesario también el maestro o que te diga o que te haga una invitación a leer determinado libro, o que tenga en su biblioteca determinado libro. Entonces uno podría como clasificar, y estoy aquí como pensando ya en esa historia, el papel que han tenido no solo maestros, que Pereira y el Eje Cafetero los ha tenido en términos formales, y creo que es importante reconocer el magisterio de personas como Jaime Carbonell, hoy desaparecido, una serie de profesores de la Universidad de Caldas de Manizales que fueron significativos en la enseñanza de la filosofía medieval, de la filosofía moderna. Yo siempre hablaré de lectores infatigables de filosofía del lenguaje como Heriberto Santa Cruz, lectores de filósofos como Isaías Berlin, como Javier Vélez, que para mí haber leído a Berlin allá en los años 80 fue una experiencia a contracorriente de eso que él llamaba la contrailustración. Pero también existieron bibliotecas muy significativas, ¿sí? Y no es porque esté acá, sino que fue muy importante haber podido ir de la mano, por ejemplo, de José Fernando Marín, y reconocer ciertos textos, Germán Hesse, Roger Martin Vidal, escritores que estaban allí muchas veces olvidados, pero es también el amigo, el lector con un tiempo de más experiencia, el que te los puede señalar.
Pereira tenía escenarios muy interesantes en su momento, como fue el taller literario Luis Vidales y luego la misma biblioteca del recién fundado Banco de la República, donde empezaron a circular toda una serie de textos y una serie de intereses. Entonces, cuando yo llego a estudiar, cuando yo digo, bueno, yo escojo la carrera de querer ser profesor de filosofía, es porque había tenido como una experiencia mixta entre la filosofía y la literatura, porque había escuchado unos maestros, unas voces que pasaban por la ciudad, pero la ciudad también tenía unos conferencistas, tenía unos maestros que ya no están con nosotros, pero creo que fueron clave para la sensibilidad de una generación, desde Gildardo Castaño Orozco, que fue maestro de economía política en mi secundaria, ¿sí?, hasta el reconocimiento a personas como Eduardo López Aravillo, como Julián Serna Arango. Yo tengo perspectivas filosóficas distintas o literarias distintas a las de ellos, pero sé que su existencia, sé que su papel social, creo que nos sirvieron de modelos previos a los que hoy somos un poco los profesores actuales. Entonces, como en ese contacto con Pereira y luego con esa llegada a Manizales y la experiencia del mundo cultural de Manizales, me encuentro ya en los 90 con una nueva experiencia, que es un momento muy bueno de la maestría en comunicación de la Universidad Tecnológica de Pereira, un poco bajo la égida de Jesús Martín Barbero, donde hay un interés por leer la cultura urbana, la cultura de la ciudad, la cultura popular, la cultura de masas, a partir de una corriente filosófica que a mí siempre me ha interesado y que la he trabajado en mis textos, que es la teoría crítica de la sociedad, especialmente las perspectivas filosóficas de Benjamin Adorno. A mí me parece que esa parte teórica crecida alrededor de la universidad, yo la he trabajado toda mi vida como maestro, como profesor de las universidades donde estaba. Bueno, Alberto, sí, estamos de acuerdo, y qué bueno que hayas mencionado también escritores y autores que en su momento fueron esenciales para nosotros, como el caso de Eduardo López Jaramillo, el caso también de Jaime Ochoa con su biblioteca, que nos enseñó a advertir sobre todo que teníamos una memoria escrita y que era una memoria invaluable que había que valorar, y por supuesto entras ahí con tu magisterio a seguir con esos diálogos. Me gustaría, Alberto, así un poco como para cambiar de dinámica, así sea un momento, me gustaría pedirte que leyeras un poema de paisaje urbano del siglo que amanece, y en especial un poema que a mí me parece excepcional, que es Conjunto Cerrado. Bueno, Paisaje Urbano del Siglo que Amanece es un libro del año 1999 y está dedicado el poema a mi hija Valeria, a quien veo una novela de ella hoy como en los estantes de la Biblioteca Pública de Pereira. Entonces uno dice, son bellas coincidencias de la vida. El poema se llama Conjunto Cerrado. Ah, bueno, señalo que también en esa época yo vivía vecino de Rigoberto Gil en un conjunto residencial arriba, en Dos Quebradas, de esos conjuntos que empezaron a ofertarse a finales de los años 90. Y había muchos lotes libres que se estaban construyendo. Entonces teníamos que ir en bus. Sí, de nuestro trabajo por la noche al Conjunto Cerrado, era ya con esa experiencia de una ciudad cada vez más grande. Conjunto Cerrado, a Valeria. Pronto urbanizarán estas tierras, pero recuerda que hubo grillos y de la montaña descendía el agua como la cabellera líquida de un dios acuático.
pronto habrán hombres y máquinas soltando flatos grises sobre la hierba. Recuerda para entonces estos estrechos caminos que llevaban a un enjambre de casas campesinas. Estaban primero, antes que los anuncios de venta y el mismo plástico de esas ventas que rodaba sin fluido alguno de memoria por el río. Antes que tú, pequeña niña, que reclamas el sol y las piedras como si hicieran parte de tus huesos y de tu carne, existían los grillos, la montaña, el agua. Antes que esos ojos tuyos, ausentes de los sombríos abismos, antes que el cemento y los motores de los autos, estaba la tierra, hija de la roca. Por eso guarda, niña, estos paseos entre los juegos y el afán de ganar, pues la tierra que pisas fue primero. Bueno, Alberto, muchas gracias. Ese poema a mí siempre me ha parecido un poema clave en la poesía que hemos escrito en la ciudad, porque es un momento en el que el poeta evidencia sin duda cambios significativos en la urbe a nivel de su estructura, de su mapa geográfico, de las hablar de un conjunto cerrado, por ejemplo, pues eso implica una historia, eso hay un momento en el que se puede hablar de unas nuevas formas de habitar, y sin duda el poeta y el escritor, en este caso Alberto, pues estaba muy atento a esos cambios significativos de la ciudad y por eso deja registro en su literatura, en su escritura. Hay un tercer momento que lo quiero ligar a este, Alberto, que tiene que ver con precisamente con los inicios del escritor, con los inicios del escritor en todos los ámbitos, el ensayista y el poeta, y quiero partir de una imagen que para mí siempre será memorable en orden a que hace parte también de mi memoria personal, y es que siempre lo he dicho, la forma en que conocí a Alberto Verón creo que es significativo para esto que le quiero preguntar a él sobre esos inicios de su escritura. Cuando yo conozco a Alberto a comienzos de los años 90, él vivía muy en el centro de la ciudad y un amigo me dijo, pues como vayamos a conocerlo, y entonces Alberto nos había invitado a su casa, era una casa de dos pisos y Alberto vivía en el segundo piso y vivía como una especie como de vida monjeril. Solo tenía una cama, un par de cuadros mal colgados porque nunca ha tenido orden en esas cosas, tampoco ha tenido orden en la forma en que tiene sus libros, y entré a su habitación y olía a dos cosas, olía a cera mezclada con cigarrillo, con humo de cigarrillo. Ese olor a mí me impactó sobremanera, porque yo dije, así vive un escritor. Es decir, yo no sabía cómo era un escritor, yo apenas quería quizá hacerlo, pero no tenía las condiciones que tenía Alberto, y de pronto entro y veo esto, este medio desorden, pero al mismo tiempo orden, pero al mismo tiempo una autonomía, pero al mismo tiempo un lugar como muy entrañable de una intimidad. Y yo dije, así vive un escritor. Alberto, ¿estaba equivocado? Sí, así vivía un escritor pereirano de los años 90. Pero ese escritor pereirano vivía con su mamá y vivía. Así vivía un escritor de los años 90 en Pereira, en el centro de la ciudad. Pero ese escritor pereirano vivía con su madre y con sus tías. Este segundo piso tenía algo también de altillo, ¿sí? Había un control sobre dos calles, una calle y una carrera, ¿sí? Yo había vivido mi infancia en otro punto neurálgico de la ciudad, que era la avenida del ferrocarril. Venirme a la tercera con 21 significó en algún momento una incertidumbre, pero luego me significó también la posibilidad de vivir en un entorno nuevamente de barrio, porque yo venía del barrio San José, pero la avenida del ferrocarril fue destruyendo como las dinámicas del barrio San José, y la ampliación de la calle 14 todavía más rompió esas dinámicas.
Entonces, estar en la tercera con 21 que usted conoció fue recuperar esa ciudad, y allí había un escritorio en caoba de madera. Yo todavía escribía en cuaderno y máquina de escribir. Bueno, yo sigo usando cuadernos. Y en verdad había muchos libros. Y en esa época, yo creo que yo soy como de las últimas generaciones que fumábamos. Y que fumar en ese momento hacía parte de los rituales. Fumar hacía parte de esos rituales culturales, ¿sí? Y esa conexión de la tercera con el centro de la ciudad en ese momento, con esas dinámicas que se empezaban a dar, la Universidad Católica, el Diario de Lotul, bueno, todo el mundo, el cine con familiar como productor, como generador de divulgación cultural, la Alianza Colombo-Francesa, el Centro Colombo-Americano, pues era seguir estando cercano a esa vida de lo simbólico que es tan importante para el escritor y para el artista. Sí, incluso agregaría algo que tiene que ver eso con un circuito cultural. En algunos momentos de nuestros recorridos por la ciudad, digamos como un acto quizá masoquista, hemos hecho la correría de ir por los lugares donde Alberto tenía su casa que fue destruida. O sea, digamos que siempre nos hemos, entre risas y entre un asunto serio, siempre hemos pensado que un escritor, en el caso como Alberto de Lona Ospina, es un escritor desplazado por la modernización, porque su casa fue destruida para que pasara por allí un puente. Y creo que justamente esa pérdida, esa vocación que luego va a ser su casa de la madre, muy, muy próxima a su adolescencia, pues esa ausencia de alguna manera se llena precisamente con escritura, con literatura, con reseñas, con trabajos de investigación y con poesía. Y creo que en ese orden, pues estamos hablando de un escritor muy coherente, pero además yo quiero agregar algo más a esa dinámica, y es que yo siempre he sido un admirador de la escritura y del empeño de Alberto Derón, porque pocos como él son escritores de todos los días. Yo envidio eso. Alberto Derón escribe todos los días, apunta, anota, tiene yo no sé cuántos molesquines tiene en su casa y en su biblioteca, incluso molesquines en momentos en que eso era un asunto extraño. Ahora pues uno los consigue en los centros comerciales, pero antes alguien tenía que viajar a Europa, a los Estados Unidos, para traer un molesquín. De hecho, él alguna vez me trajo uno de esos, y por fortuna no habían llegado a la ciudad todavía, entonces era para mí un regalo muy, muy, muy preciado. Cuando hablo de los molesquines, hablo de esas libretas pequeñas que escritores como Ernest Hemingway hicieron muy famosas, porque eran como libretas. Estas son ya más grandes, ya no son tan hermosas como las otras. Quiere decir que el escritor también ha entrado en decadencia incluso en ese sentido, porque las otras eran más pequeñas, más entrañables, y claro, eran como esas tarjetas, esas libretas de para la guerra, ¿no? De la contingencia, donde puedo anotar algo que justamente se me pueda olvidar. Y bueno, hasta en eso estamos hablando de un escritor en permanente ebullición y en permanente construcción, porque justamente la escritura de Alberto también se alimenta mucho de lo aforístico, se alimenta mucho de esa frase sentenciosa, de eso que escucha. El buen escritor sabe escuchar, y en este caso pues yo quiero agregar justamente como esos elementos que son propios del escritor que nos acompaña hoy. Un cuarto momento, Alberto, que lo podemos por supuesto ligar con los tres anteriores, tiene que ver con algo que hace parte también de la evolución del escritor: el compromiso intelectual, el compromiso político del escritor. En un país en el que por lo general los escritores no suelen tomar partido, ni se les advierte alguna afiliación política que defiendan,
en general el escritor colombiano, diría yo, Alberto, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, es un escritor apocado, es un escritor que de alguna manera se desliga del ejercicio de la política pensando que eso le puede contaminar su obra o que asumir algún compromiso puede traerle alguna consecuencia. No es el caso tuyo, por supuesto, y me gustaría que nos hablaras un poco de eso, de ese ejercicio intelectual que está ligado con unos compromisos políticos, es decir, quiero decir, no compromisos de partido, ni mucho menos, sino compromisos intelectuales propios de quien se pregunta por lo que pasa en el país, y en este caso con una categoría que has defendido mucho desde hace tiempo, que es la categoría de la memoria histórica. ¿Qué podrías decirnos al respecto, Alberto? Oh, pues tremenda pregunta. Voy a partir de una imagen. Había un señor mayor, bueno, yo era muy niño, estoy hablando de 1970, don Rafael. Don Rafael tenía una casa en la esquina de la 14 con 12, eso era 14 con 12 bis, frente al colegio Rafael Uribe Uribe. Yo a veces visitaba la casa de don Rafael, subía donde el viejo Rafael usaba ruana, en una ciudad más fría, un poco parecida a esta, y él tenía una biblioteca, y él me decía, me llamaba, y me sacaba unos libros de su biblioteca, que eran libros, yo me los he ido reencontrando luego, eran unas versiones liberales sobre la violencia en Colombia, eran publicaciones de los años 40 y de los años 50, donde se mostraban con fotos, no sé qué diría allí, yo era muy niño, los daños que había hecho un partido político al otro en el campo colombiano. Y él me decía, vea mi hijo, observe esto, vea lo que a nosotros nos hicieron, a nosotros nos sacaron de nuestra vida, y llegamos a la ciudad de Pereira sin nada, y montamos un comercio en la vieja galería de Pereira, y con ese esfuerzo, luego de años, compramos esta casa. Para mí, ese relato que me hacía don Rafael, un viejo liberal, bueno, ya dije su filiación, de los años 40, a mí siempre me marcó. Y creo que eso inconscientemente le deja a uno como unas huellas. El intelectual colombiano de los años, pese a que hayamos leído El otoño del patriarca de García Márquez, que es una novela inmensamente política y crítica, a mí me parece que nosotros somos de una generación que quiso tomar distancia. El intelectual un poco en su torre de marfil, ese modelo de Hölderlin, del intelectual completamente libre de ataduras, ¿sí? Creo que eso es algo que a nosotros nos persiguió, o a mí por lo menos, hasta los años 90, prácticamente con todo el discurso de la posmodernidad, del individualismo. Creo que eso es una parte nuestra. Pero, bueno, yo en los 80 había tenido alguna militancia política, como muchos de nosotros, en el colegio, en la izquierda, pero de ahí no había pasado, y de leer a cositas de Marx, de Engel, de Hoxha, bueno, de Mao Zedong, del Che Guevara, pero era algo así muy por encima. Pero creo que para mí llegar a la universidad pública de nuevo, ya como profesor, a mí me empezó a marcar, eso me empezó a tocar, ¿sí? Ver un poco como la lucha por la democracia que se da al interior de una universidad pública. Luego tuve la oportunidad de hacer parte de una red internacional de la universidad, que a mí me comisionaron
ser su representante por parte de la universidad y empecé a viajar con frecuencia a Ecuador, a España, al Perú, y tuve oportunidad como de conocer en su momento toda esta toda la dinámica de la, bueno, un poco de la dinámica de la Comisión para la Verdad en Lima, al maestro Salomón Lerner, que era rector de la universidad, no recuerdo si Católica de Lima o San Marcos de Lima, conocer en Sevilla, por ejemplo, a un filósofo de la teoría crítica de los derechos humanos, como el ya fallecido Joaquín Herrera Flores. Luego, como poder ver la preocupación que se tenía en España en ese momento, cuando era presidente Rodríguez Zapatero, sobre el tema de la memoria de las víctimas y la memoria histórica, y ver cómo ese momento de esa generación de los intelectuales españoles muy, muy comprometidos por el reconocimiento de todas esas víctimas que estaban sepultadas a orillas de las carreteras en los caminos de España. Creo que eso a mí me marcó, y creo que eso le da un viraje, ¿no? Y señalando también algo. En todos esos momentos, un pensador como Walter Benjamin fue conmigo, porque en los años 80 estaba el Benjamin, de Hashish, el Benjamin del surrealismo, que yo empecé a leer en los 80, y en los años 90 estaba el Benjamin de los pasajes, de el Benjamin pensador de la ciudad. Y cuando ya llego a los 2000, me encuentro con los trabajos de Benjamin de la memoria, ¿sí? Entonces, creo que el haber encontrado en algún momento esas lecturas tan queridas de Adorno y de Benjamin me sirvió para conectar esa sensibilidad literaria de estos filósofos con unas temáticas muy particulares, como fueron la poesía, la ciudad y luego la memoria. Claro que sí, y ahí habría que, sé que no te vas a perdonar si luego recuerdas esta charla, y es que en este tema de lo benjaminiano y la memoria, pues tu maestro Reyes Mate ha sido también fundamental a propósito de todo ese magisterio que él ha tenido desde España, a propósito de eso, de un Benjamin leído desde las teorías o desde su teoría de la historia y de la forma en que debe asumirse, digamos, una relectura de la memoria. Alberto, me gustaría que, yo sé que ya estamos un poco ahí como cerrando, que nos leyeras un poema de Librería de Viejo, quizá el poema que más te motive a propósito de uno de esos últimos libros que has escrito. Bueno, el sábado, algunos centros comerciales de la ciudad se engalanaron con estanterías ya no alusivas a ropa o a, digamos, a otro tipo de artilugios, sino los centros comerciales de la ciudad empezaron a tener estantes con libros. Por casualidad, yo estaba en el centro comercial Arboleda y, bueno, como buen peregrino voy a centros comerciales. Hay muchos escritores que no frecuentan centros comerciales. Yo acepto que yo frecuento centros comerciales. Entonces, para mí fue muy bonito porque era una bonita puesta en escena de los libros. Y veía a algunos, yo soy muy mal vendedor, pero veía como a los algunos poetas, escritores, promoviendo sus emprendimientos literarios, ¿sí? Chévere, pues, que aunque la gente no comprara, pero que viera que eso es que el objeto libro existe, ¿no? Recuerda lo que hemos dicho, la dificultad que en nuestros tiempos tiene el tema de la lectura. Entonces pensé que el primer poema de Librería de Viejo, precisamente, es un poema que está dedicado a usted. Y ese poema devela
el espíritu del escritor pereirano, o por lo menos del poeta pereirano. Ese poema se llama Parque de los Poetas. Dice: los poetas de mi ciudad, criaturas de alas rotas, silvestres y con pies de barro, pávidos a la crítica, bajo la mirada cíclope del progreso, su extinción pareciera inminente. Ansiosos de alcanzar el brillo cegador de las gentes de negocios, invierten en palabras, compran estrellas, caminan entre nubes. Cuando descienden bajo sus suelas de asfalto, atropellan demonios de hierro y se persignan. Señalados como los más humildes, cambian neveras por utopías de fuego. Quizá no cuenten con nombres sonoros como Huidobro o Vallejo, mucho menos un café literario que despierte envidias. Estos poetas de mi ciudad no cuentan ni en sus pesadillas con moradas para que habiten aquellas musas que alivian sus ojos eléctricos. Bueno, muchas gracias, Alberto. Me parece muy interesante el que podamos ir cerrando justamente nuestra charla con Alberto Verón Ospina, acercándonos a su poesía y a su trabajo literario, que además tiene un elemento que nos hace mucha falta en la ciudad, y ojalá que los nuevos poetas, los nuevos escritores, las nuevas generaciones no olviden esa parte, y es que estamos frente a un escritor irónico, que tiene sentido del humor, que dice las cosas con un cierto desparpajo, pero al mismo tiempo con mucha lucidez, porque creo que justamente eso también nos ayuda a crecer, esas miradas desde otro ámbito y desde otro lugar, eso sin lugar a dudas nos va a permitir también observar el panorama de nuestra cultura desde otra perspectiva. Y en ese orden, Alberto, como quiero hacerte la última pregunta, ¿qué consideraciones tendrías, un par de consideraciones que tengas como profesor, como escritor, como investigador, como poeta, consideraciones en torno del ámbito de la cultura en nuestro hacer, en nuestro lugar? ¿Qué observas, digamos, de esos procesos literarios, de esos procesos estéticos, si los observas con interés o simplemente todavía no te haces a una mirada con respecto a lo que pasa, pensando sobre todo que ya tienes una escritura y tienes ya un proceso literario muy, muy avanzado? ¿Y cómo observas desde ese lugar lo que está pasando en la ciudad o en nuestro entorno? Pues haces la pregunta más compleja. Yo de todas maneras sí quería señalar que en Paisaje Urbano del Siglo que Amanece, en la página 18, tengo uno de los primeros poemas, digámoslo así, empecé a escribir con textos que marcaban como cierta diversidad sexual. Me parece importante recalcar esto en Paisaje Urbano. Empecé a escribir, por ejemplo, de las peluquerías, de los salones de belleza, de los peluqueros, ¿sí? Temas frívolos, pero que están marcando la necesidad de recoger esas voces en la poesía. Y un poco hablando de eso, ¿qué caracteriza? ¿Cómo yo veo las letras pereiranas de este momento? A mí me parece, y creo que eso se le debe mucho al programa de literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira, pues a la gente hay que reconocerlo. Buena parte de nuestros escritores actuales pereiranos les preocupa la literatura pereirana. No sé cuánto no me atrevo a evaluar cuánto desarrollo crítico se esté haciendo, pero uno sí observa que hay una preocupación
por la narrativa, digamos, el desarrollo de la narrativa y de la crónica en Pereira y algo de la poesía. Hace falta mirar con ojos nuevos el ensayo y la filosofía, ¿sí? Que son géneros más difíciles, más exigentes, pero que también en Pereira ya tenemos como una tradición. Hay mucho comentario, mucha reseña sobre los nuevos, bueno, no tan nuevos, escritores y poetas, pero creo que habría que ensanchar la mirada también a la filosofía y al ensayo. Lo segundo que a mí me parece es cómo lograr hacer un reconocimiento del lugar del escritor. A mí me parece muy valiente las personas del sector literario que se asumen completamente como escritores, ¿sí? Es que ser escritor o ser poeta es prácticamente un salto al vacío. Es distinto cuando tú eres profesor, médico, arquitecto, pues tú puedes llevar otro tipo de vida, pero la vida del lenguaje, la vida de la creación literaria, esa, la vida del poeta, creo que requiere una industria editorial, una industria cultural y una institucionalidad que se apropie más de eso. Creo que hay que muchas veces pensar si le que yo creo que vamos en camino de darle al escritor, al poeta, al ensayista un lugar en la ciudad, pero me parece que eso hay que planificarlo más, hay que generar procesos menos repentinos. Yo creo que eso nos va a servir a todos. Creo que lo que se viene haciendo con estímulos, con hay que ampliar a becas, yo creo que eso hay que meterle más recursos de todas maneras, ¿sí? Creo que hay que apostar más por la divulgación y creo que hay que vencer como cierto canibalismo, cierta capacidad de negar al otro. Me parece, bueno, hablar de avance en cosas tan como tan morales, tan subjetivas, como decir que los escritores pereiranos de hoy son menos caníbales o menos aislados que los de hace 30 años, es muy atrevido. Pero creo que se necesitan lugares de encuentro, espacios de encuentro, espacios de reconocimiento. Considero que es muy importante trabajar el tema de publicaciones y el tema de visibilización de esas actividades. Yo creo que se está haciendo con este recorrido, estos años de la biblioteca pública, me parece que es un festejo haber salido de la pandemia, poder estar haciendo estas actividades en vivo. Los escritores y los poetas creo que estamos también ansiosos de decirle al mundo lo que pensamos, lo que estamos haciendo, y creo que eso hay que dinamizarlo mucho más. Bueno, pues muchísimas gracias a Alberto Verón por todas estas reflexiones que nos deja, precisamente con esta última pregunta de cuál es su mirada en torno a los procesos culturales, a los procesos literarios que está viviendo la ciudad. Pues a mí me alegra mucho poder presentar hoy a nuestro amigo Alberto Verón, recordar que hay una obra muy significativa que ha venido haciendo durante muchos años, en especial en el ensayo y en la poesía, y eso pues simplemente lo agradecemos esta tarde. Así que muchísimas gracias, y gracias también a quienes nos han acompañado hoy en la Cueva de las Letras.